Tengan todos muy buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Sí, se logra escuchar. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien, miren, hemos llegado a nuestra última semana de Excel básico. Ya esta semana estamos finalizando todo lo respecto a lo que sería nuestra aula virtual, y el día jueves estamos finalizando con lo que sería nuestra última clase. Hoy iniciamos nuestra cuarta semana. Creo que los de inglés por aquí ya les enviaron un mensaje al grupo de WhatsApp donde usted debe de finalizar todo respecto al aula virtual el día miércoles. Esta es una sugerencia que les hace. Espero por favor que los que están atrasados con actividades de secciones anteriores en el aula virtual, pues se puedan poner al día esta semana y poder concluir con éxito lo que sería su módulo de Excel básico. Quiero pasar rápidamente a compartirles el aula virtual. Quiero decirles que si ustedes se ven atrasados en sección 3 o sección 2, llevan acumulado la revisión. Y en este caso, las evaluaciones cortas que se encuentran ahí. Y si ustedes ven en sección 4, además de los temas que tenemos por día, tenemos un examen final que corresponde a 15 preguntas que ustedes deben de contestar dentro del aula virtual. Esto, si ustedes visualizan en la parte superior, tiene una ponderación del 40%, que es sobre su nota final de todas las actividades que ustedes han ido realizando en el aula virtual. Pedirles por favor de que puedan realizar la evaluación y además de esto, puedan concluir el día miércoles con todas las actividades que se encuentran acá. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Raquel. Entonces, este día, miren, nos toca hablar de tablas de Excel. Creo que ya les había explicado un poco de esto sobre un tema que vimos. Pero ahora sí, vamos a visualizar la primera parte de tablas, porque en el día 3 volvemos a hablar de modificaciones de tablas de Excel. Este día, pues quiero enseñarles la forma de poder utilizar o la forma correcta de poderla utilizar. Y ya el día miércoles vamos a estar visualizando otras formas, las cuales nosotros podemos hacer muchos cambios dentro de la tabla. Voy a pasar a compartirles, como siempre, mi presentación. Nos encontramos en la sesión número 3. Recuérdense que nosotros debemos de cumplir 16 sesiones para lo que es el módulo de Excel básico. Como siempre, voy a presentar el objetivo general de sesión para nuestra semana número 4, nuestro contenido. Vamos a explicar el desarrollo de ejercicios y, por último, cualquier consulta que tengan, pues siempre estoy a la orden. Como objetivo general, miren, hoy les traigo siempre un tema adicional, siempre tratando de poder fortalecer de todo lo que hemos visto, algunos temas que también son importantes y que van acorde al tema que vamos a estar viendo este día. Hoy vamos a lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Ya les había comentado que cuando hablamos de tablas de Excel, yo considero como usuario, como yo lo comprendo y quiero que también ustedes lo comprendan, es que Excel tiene dos acciones. Una, algo en el cual yo estoy en una hoja de cálculo, creo mi tabla, cuadriculo, coloco el formato que yo deseo. Y dos, cuando hablamos de tablas de Excel, que él se adueña de esa tabla. Y entonces él puede realizar como diferentes acciones y yo tengo que sujetarme a trabajar como Excel lo hace dentro de una tabla. Pero no es que yo lo vea de esta manera, o sea, sí lo tenemos que ver, sino que yo quiero que lo entiendan de esa manera para que cuando ustedes trabajen tablas de Excel, muchas veces cuando yo veo a alguien que lo primero que hace es seleccionar e ir a trabajar una tabla de Excel, lo primero que se me viene a mi mente es, ya sabe trabajar y por eso lo hace de esta manera. Porque si lo está haciendo
para darle un formato de tabla porque vio que ahí tiene color, porque cuadricula de una vez, entonces ahí sí estamos equivocados, porque entonces no estamos trabajando con la acción de tabla que requiere dentro de lo que sería en una hoja de cálculo. Y además de eso, mire, vamos a identificar la forma de quitar duplicados por medio del programa de Excel. Saben que muchas veces cuando tenemos una tabla, de repente cuando estamos trabajando con la información dentro de ella, creamos duplicados de información porque tal vez en ese momento así lo requerimos. O tenemos que rellenar información de un texto que ya tenemos. Entonces yo quiero enseñarles dos formas diferentes de poder trabajar en la acción de duplicado, ya que siempre me dicen, Vanessa, yo puedo quitar duplicados siempre y cuando yo tenga una tabla de Excel, pero quiero decirles que no, lo podemos trabajar de dos formas diferentes. Uno, con el formato que desde el inicio ustedes han venido viendo, donde seleccionamos, cuadriculamos, colocamos fondo. Todas esas acciones sobre ese cuadro yo puedo quitar, duplicar. Y está la acción que dentro de tablas de Excel, que es el tema que vamos a ver este día, también tenemos la opción, ya que cuando trabajamos con tablas de Excel, se nos aumentan pestañas adicionales que son un grupo llamado herramientas de tablas, la cual tenemos muchas opciones. Que mientras no tengamos esa acción dentro o incluida en una tabla, no podemos trabajar con esas pestañas, porque ellas no van a aparecer si no incluimos tablas de Excel. Entonces, voy a pasar primero con la parte de la teoría. Saben que esto es como bastante importante que ustedes conozcan cómo aplicar formato a una tabla de Excel. Dice que Excel ofrece numerosos estilos de tablas predefinidos que puede usar para dar formato rápidamente a una tabla. Si los estilos de tabla predefinidos no satisfacen sus necesidades, dice que puede crear y aplicar estilos de tablas personalizados, que es lo que vamos a hacer el día miércoles. Dice que puede realizar ajustes adicionales en el formato de tabla seleccionado, opciones de estilo rápido para los elementos de tabla, como las filas de encabezados y de totales de primeras y últimas columnas. Estas son acciones que tenemos dentro de tablas de Excel, filas y columnas con vanas y también el filtro, en este caso automático, que se coloca. Ya vimos filtro aparte, o sea, una acción que nosotros hacemos por medio de un comando. Ahora, cuando nosotros creamos una tabla, automáticamente la acción de filtro se coloca dentro de esta acción. También dice que para seleccionar un estilo de tabla, dice que cuando tenga un rango de datos que no tiene formato de tabla, Excel lo convertirá automáticamente a una tabla cuando seleccione un estilo de tabla. También puede cambiar el formato de una tabla existente seleccionando un formato diferente y dice que seleccione cualquier celda o rango de celda. Quiere decir que me está diciendo que cualquiera de las dos acciones que yo haga son correctas. Si usted se acostumbra a seleccionar para crear una tabla, está excelente. Y si usted solamente se coloca dentro de la celda para crear tabla, igualmente está bien. Cualquiera de las dos opciones dice la teoría que está correcto. Por eso, o sea, a usted le llegan a decir, no, mira, solo dale clic o métete dentro de la tabla y dale. No, porque las dos formas que usted este día va a aprender son correctas. Dice que de la tabla a la que quiere dar formato como tabla y también esto se encuentra en la pestaña de inicio porque siempre me dicen, yo tengo que irme a Excel para poder crear una tabla, debo de irme a la opción de insertar en el grupo de tablas, ahí encuentro la opción, que fue uno de los videos que ustedes vieron cuando creamos formularios, que el docente explicaba en el video que automáticamente dentro de insertar del grupo de tablas, pues nosotros podíamos crear esta acción. Hoy yo quiero enseñarles dos formas diferentes en las cuales yo puedo, bueno, no dos, sino que tres formas diferentes en las cuales yo puedo crear esta acción. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Bueno, voy a iniciar con esto porque tengo dos libros acá.
Voy a iniciar con este para que ustedes vean la forma en la cual nosotros podemos trabajar tablas de Excel. Quiero darles una sugerencia. Muchas veces, y es por esto que de esta manera nos los hemos llevado en la forma de poder utilizar en Excel, ya sean los formatos que nosotros hacemos realizando la selección, cuadriculando, colocándole fondo a los encabezados, o en este caso, encabezado de primera columna. Esto está correcto, yo lo puedo hacer. Pero ahora vamos a poderles enseñar las diferencias que tenemos cuando trabajamos tablas de Excel o cuando tenemos, en este caso, un formato de un rango normal. Reina dice que no tiene audio. No se preocupe, Reina, si no le funciona el audio, cualquier consulta que tenga, pues la puede hacer por medio del chat de la reunión. Con gusto siempre estoy pendiente. Muy bien. Entonces, fíjense, por favor, acá, Cami. Fíjense las acciones que voy a hacer en este momento dentro de mi libro de trabajo. Si, por ejemplo, yo selecciono la última fila donde tengo información, quiero que se den cuenta que acá me aparece un cuadro porque siempre hace una referencia del análisis rápido. Pero quiero que se fijen que si yo, por ejemplo, me posiciono dentro de la última celda que tengo acá, la acción que me aparece es cruz negrita. Y si yo me voy hacia abajo, me hace un copiado de la misma información de la celda que yo tengo seleccionado. Esto es un rango normal. También, si por ejemplo, miren, me voy a posicionar acá en la celda B7 y yo quiero bajar rango hacia abajo de lo mismo, del mismo formato que yo estoy trabajando, vean que acá lo que me aparece es cruz negrita. Entonces, yo acá no tengo ninguna acción, miren, al final de esta celda que sería la E7. Yo no tengo nada. Yo me posiciono acá y lo que hace es ir a activar la celda cuando yo doy un clic. Pero acá, miren, no hay absolutamente nada que me haga desplazarme para abajo. Entonces, eso es lo que Excel toma como un rango normal. Es como que me permite hacer las acciones que yo quiera dentro de mi hoja de trabajo. Pero él acá lo único que sabe es que yo tengo que utilizar la columna de la A a la E y de la fila de la 1 a la 7. Eso es lo que él entiende. Entonces, quiero que vean, por favor, que decía la teoría que tengo dos formas para poder crear. Una de ellas es seleccionando y otra es solamente posicionándome dentro de cualquiera de las celdas dentro del rango donde tengo información. Entonces, con gusto, Reina. Entonces, ¿qué sucede acá? Miren, me posiciono, que es una de las formas. Me voy a la pestaña de insertar, como lo decía el docente en el video. Y quiero que se fijen que tengo el grupo de tablas. Es el primer grupo que me aparece a la izquierda. A ustedes se les puede presentar todos los comandos de una sola vez. En mi caso, por el Office que tengo, lo tengo de esta manera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo doy un clic acá, quiero que se den cuenta que dentro del grupo de tablas tengo tablas dinámicas, que es, ustedes lo van a ver en Excel intermedio y avanzado. Tenemos tablas dinámicas recomendadas, que igualmente me proporciona cuando yo no puedo utilizar una tabla dinámica. Esta opción me permite que yo pueda crear una tabla dinámica partiendo de las recomendaciones que Excel me da. Y por último, tengo tablas, que en este caso yo le llamo tablas de Excel, para poder identificar. Yo le puedo decir al usuario, usted cree en este caso su formato como a usted le guste, o usted le puede decir al usuario, quiero que toda esta información esté realizada por tabla de Excel. Y entonces, él tiene que entenderle que esta es una de las primeras formas en las cuales yo puedo crear. Entonces, fíjense acá, miren, fíjense cómo tengo acá, miren, yo no tengo
Yo tengo valores numéricos y TET, y tengo ya este formato que tengo, que ya realicé pre. Entonces, cuando yo doy clic acá, quiero que vean que automáticamente Excel me aparece un cuadro donde me está diciendo que voy a crear una tabla. Dos, me ha seleccionado el rango que corresponde desde A1 hasta E7. ¿Yo puedo cambiar este rango? Claro que puede. La diferencia va a ser las acciones con las que nosotros vamos a ir trabajando poco a poco. Entonces, puede suceder, ¿verdad?, que su tabla no tenga encabezado. Entonces, usted puede quitar esta selección, pero en mi caso sí lo tengo. Ah, pero mire, dije, ahorita se le acaba de quitar intermitente. No interesa ahorita esa acción, porque si ustedes ven, acá está la selección. Y si yo nuevamente vuelvo a seleccionar, quiero que se den cuenta que, miren, otra vez se ha vuelto a colocar el puntero intermitente alrededor del rango que tengo desde A1 hasta E7. ¿Qué voy a hacer en este momento? Fíjense, por favor, miren, esta acción que lo que hace es que no me permite ningún cambio de lo que decía la teoría, que yo puedo realizarlo con el formato de mi preferencia. Pero acá, trabajando con tablas de Excel, que es una de las versiones de 97-2003, que fue como inició Excel, esa era la forma en la cual nosotros podríamos colocar una tabla de Excel, y por eso sigue existiendo dentro del grupo de tablas, es que al darle a aceptar, decía la teoría que yo iba a tener en este caso lo que es filtro automáticamente dentro de la tabla. ¿Por qué? Porque cuando yo creo una tabla de Excel, automáticamente se incorporan los filtros. Dos, se ha incorporado la herramienta de diseño de tabla, que es una pestaña que ustedes pueden observar en la parte superior, que no se encontraba. Si yo salgo de tabla, vean por favor que acá están las pestañas que me han aparecido siempre. Pero si yo soy dentro de ella, me aparece, para su caso, si están trabajando con versiones anteriores, decía herramientas de diseño de tabla. Con esa versión ahora solo dice diseño de tabla. Yo estaba acostumbrada que estas son las herramientas de diseño de tabla. ¿Qué sucede? Que acá, miren, yo tengo las opciones, o en este caso, el grupo de propiedad, el grupo de herramientas, de datos de tabla, opciones de estilo de tabla, que son lo que les mencionaba en la teoría, fila de encabezado, fila de total, todo esto pues lo vamos a estar viendo el día miércoles, y estilos de tabla, que son como los estilos que nosotros podemos elegir acá. Me voy a ir con la barra espaciadora, perdón, barra de desplazamiento hacia abajo, para que ustedes vean que tenemos grupos, ¿verdad? Claro, medio, y en este caso pueda suceder que yo quiera utilizar cualquiera de ellos, y si ustedes ven automáticamente, no debo de tener seleccionado, ustedes se están dando cuenta, me hace los cambios del color de mi preferencia. Ahí está, miren. ¿Qué otra acción yo puedo ver dentro de tablas? ¿Se recuerdan que les mencionaba que yo hacía esta selección y me aparecía este cuadro? Que yo me posicionaba acá y si yo quería seguir desplazando hacia abajo, estando en esta celda que era B7, al posicionarme en la última celda me aparecía solamente cruz blanca. Pero si ustedes ven, ahora me aparece una cruz llamada bidireccional. Esta se le llama cruz de bidireccional. ¿Se recuerdan que esto también se los expresé cuando nosotros hacíamos ancho de columna o alto de pila? Entonces, por ejemplo, y les pregunto a ustedes, si ya no quiero tener filtros, porque en esta tabla no voy a crear ningún filtro porque la información automáticamente la estoy visualizando, ¿cuál era la combinación de teclas que utilizamos para quitar esta acción? Vamos a ver si alguien se recuerda. ¿Cuál Control era? Shift L. Ok, muy bien. Damos Control Shift L para no ir a buscar ningún comando, ni el grupo, ni la pestaña de datos, sino que Control Shift L
me permite en este caso quitar la acción de filtro porque en este momento no la necesito. Muy bien, miren, otro dato que ustedes pueden visualizar acá es que les mencionaba que al colocar bidireccional, fíjense lo que voy a hacer. ¿Se acuerdan que anteriormente al arrastrar, lo que hacía era duplicar del rango de celda que tenía seleccionado el mismo texto hacia abajo? Pero ahora, trabajando con tablas, ya no. Quiero que se den cuenta. Y fíjense, por favor, acá, miren, importante. Y acá vamos a hacer comparaciones para que ustedes se fijen, no errores, sino que yo quise cuadricular, quise crear un formato con un color de preferencia, ya después me pidieron que creara tablas, y entonces va a funcionar de esta manera. Partiendo de la fila número 7, se va a quedar la cuadrícula que corresponde a lo que yo realicé antes de crear tabla dentro de esta tabla que tengo acá, valga la redundancia. Pero cuando yo empiezo a desplazar para abajo, entonces Excel me dice que las tablas, o en este caso, las agrupaciones hasta donde yo llego, se van a ir creando de esta manera. Miren, ya creé la primera que era esta, estoy creando la segunda, y partiendo de esta, pues yo continúo acá y se va a ir creando de esta manera. No es la acción, voy a subir para que ustedes puedan visualizar nuevamente, a que yo vaya desplazando hacia abajo. Quiero que se den cuenta, perdón, quiero que se den cuenta que entonces acá sí, me va creando la cuadrícula exactamente como la tengo en la parte superior para cada uno de la información que yo voy a colocar adicional. Pongámonos a imaginar, y voy a quitar esto para que no se vayan a confundir. No, permítanme que voy a bajar acá para que no vean esto otro que vamos a crear. Muy bien. Entonces sucedió esto, que me dijeron en este caso que colocara 7 filas de mí. Y en esta fila va a ir más información. Pero ¿qué pasa con mi tabla? Si yo la tenía desde 1 hasta el 7. Si yo me voy a diseño, y yo le doy la opción de cambiar tamaño de tabla, quiero que se den cuenta que automáticamente ya no tengo desde A1 hasta E7, sino que ahora ya tengo desde A1 hasta E7. Y Excel ya marcó, él ya entendió que yo tengo en este caso hasta esa celda lo que serían tablas de Excel. Voy a dar a aceptar, mire, y voy a volver a subir. Y si yo le vuelvo a dar cambiar tamaño, aunque exista la cuadrícula ahí, aunque exista el formato de color que ya lo traía desde antes de crear tabla de Excel, él va a seleccionar hasta donde él identifique que está esta acción de rango 1000. Esto es lo que hace que Excel identifique hasta dónde llega, en este caso, la información que yo tengo. Y quiero mencionarles que de repente nosotros creamos tablas de Excel y está bien. Pero ¿será que yo puedo quitarlo? O sea, decirle a Excel que ya no quiero trabajar con tablas de Excel. Claro que sí podemos. Y fíjense, por favor, miren, sigan identificando que yo tengo diseño de tabla. Mientras yo tenga una tabla de Excel, voy a tener un grupo de herramientas de diseño. Pero acá vamos a otro grupo, miren, que sería el grupo de herramientas. Y en el grupo de herramientas, yo tengo un comando llamado convertir a rango. Y fíjense acá, miren, la teoría lo dice. Convierte esa tabla en un rango normal de celda. Todos los datos se van a mantener. Ah, entonces, si yo hago esta acción, quiero que vean que dice, desea convertir la tabla en un rango normal. O sea, es como Excel me está diciendo, Vanessa, ¿en verdad lo vas a convertir ya a normal, así como lo tenías antes? Yo le voy a decir que sí. Si ustedes identifican acá, mire, ya no tengo la acción para poder desplazar hacia abajo. Ah, pero mire, Inge, usted no tenía ese color en cada una de las filas diferente. Claro, él lo que hizo fue quitarme el rango. Yo en ningún momento le estoy pidiendo que me quite el formato que tengo. Para poder realizar esa acción, al seleccionar,
estando en la pestaña de inicio del grupo de edición, yo tengo acá, y creo que ya se los había mostrado, donde yo le digo que quiero borrar este formato que tengo. Y entonces ya yo puedo, en este caso cuadricular, colocar como yo lo tenía anteriormente, y entonces ya se encuentra mi cuadro normal. Esto siempre va a depender, ya sea que usted lo tenga cuadriculado, o que en este caso, por ejemplo, miren, yo voy a borrar todo el formato, lo tenga de esta manera, e igual, yo puedo crear una tabla de Excel, y automáticamente ahora sí va a tener el formato que tengo. Fíjense ahora, miren, me voy a regresar a propiedades. ¿Se están dando cuenta? Que así como Excel dice la teoría, que cuando yo abro un libro por primera vez, me aparece con el nombre del libro 1. Y si yo nuevamente vuelvo a abrir otro libro, independientemente si lo haya guardado o no el libro número 1, me va a aparecer como libro 2. Y si yo volviera a abrir un tercer libro, entonces me va a aparecer como libro 3 y así sucesivamente. Mientras yo vaya abriendo libros, igualmente Excel guarda y reconoce que yo ya creé una tabla. Se dieron cuenta que acá decía tabla 1 con la primera acción que hice. Pero aunque yo haya quitado y la haya convertido nuevamente a rango, Excel ya guardó su memoria. Y él ya identificó que existió ya una tabla 1. Y quiero que vean algo que lo he traído desde rango. Al final, lo que hace Excel es guardar un rango. Y si ustedes se dan cuenta, acá no hay en ningún momento espacio. ¿Se recuerdan cuando creamos rangos que les mencionaba que nosotros debíamos de colocar ya sea guión bajo para hacer separaciones de texto o el texto junto con el valor numérico o una letra mayúscula que usted le quiera colocar, debe de ir unido o con guión bajo o con guión. Igualmente, cuando creamos tablas de Excel, porque al final lo que estamos guardando es un rango, debemos de colocarle un nombre a esa tabla. No sea como muchos usuarios de Excel, que aprenden a utilizar Excel solamente a aplicarla. Si me dice la teoría que yo debo de nombrar mi tabla, primero para reconocerla, para saber en este caso el número de tablas que llevo, tabla 1 de contenido, tabla 2, por ejemplo, de información de la semana, tabla 3 de información mensual, tabla 4 de información trimestral. O sea, partiendo de toda la información que usted va a colocar, y si usted va a incluir tablas de Excel, entonces debe de darle lo que sería un nombre. Por ejemplo, le voy a colocar acá Vanessa. Ya esta tabla tiene un nombre, y entonces esto es importante que usted lo aprenda, porque cuando usted vaya a trabajar con tablas dinámicas, en tablas dinámicas igual le permite poder colocar un nombre dentro de la tabla dinámica que está creando. Entonces usted ahorita ya se va a llevar este concepto de que las tablas dentro de Excel o llamados tablas de Excel deben de identificarse en este caso con uno. Independientemente del número de tablas que lleve, él es lo primero que va a colocar. Pero es de mi gusto venir y realizar en este caso el cambio de colocarle el nombre de su preferencia. Acá, por ejemplo, que van a hacer. No sé hasta el momento si me expandí mucho con la explicación. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar? ¿O tienen alguna cosa? Me dicen, por favor. ¿O ha quedado claro? Recuérdense que pueden activar el micrófono. Claro. Muy bien, gracias. Para los demás. Muy bien, entonces ahora sí, miren, acá partimos de la acción de poder quitar formato, colocarlo en este caso ya una tabla. Entonces, pónganme atención, acuérdense que yo les estoy explicando muchas formas de poderlo trabajar.
Me voy hacia abajo, miren. Y acá tengo la misma tabla, solo que sin ningún formato. Si yo me voy a insertar tablas, estoy haciendo tres acciones dentro de Excel. Yéndome a la pestaña, yéndome al grupo y darle clic en tab. Entonces, una forma o la cual, en mi caso, pues yo trabajo de esa manera, es que estando en inicio, que es la pestaña que me aparece por defecto, y este grupo ya lo vimos y se recuerdan que les dije que íbamos a seguir trabajando con él, dentro del grupo de estilos, no aparece el comando en sí de tablas, pero sí aparece dar formato como table, que es otro comando que incluye dentro de Excel y que en él igualmente me lo hace de una acción que yo considero que es mejor, porque en el anterior me daba el formato que por defecto, o sea, de tabla, o sea, el formato que trae de la versión 97.3, el color celeste. Pero si yo voy a trabajar, gracias Mayra, pero si yo voy a trabajar con tablas de Excel y quiero darle el estilo de mi preferencia, entonces mejor, estando en la pestaña de inicio, lo único que hago, ya sea seleccionar o posicionarme, en este momento lo estoy haciendo seleccionado para que vean las dos formas. Y entonces, al dar formato como tabla, solo déjenme hacer un copiado acá porque voy a trabajar la tercera forma. Entonces, realizando lo que sería esta acción, al dar formato de tablas, vean por favor, miren, voy a incluir un formato oscuro y lo voy a hacer con el color verde. Automáticamente me lo está seleccionando. La misma acción que hacía en insertar grupo de tablas, tabla. Acá solamente le doy a aceptar. Hago la combinación de teclas, perdón. Hago la combinación de teclas que necesito para quitar. Para quitar en este caso el filtro que no necesito y vean que no debo de irme para otra pestaña, sino que dentro de la pestaña de inicio, que es la que aparece por defecto, en el grupo estilos, acá tengo dar formato. Y además de eso, ya tengo diseño de tabla. Vean que aunque yo le cambie el nombre, él sigue estructurándome el número de tablas que aparece. Lo voy a colocar acá. Y además de eso, yo puedo desde acá también realizar cambios de filas que yo lo quiera de esta manera. No necesariamente tengo que crearlas primero para ir a identificar si ya me agarró el rango. Desde acá, yo puedo también realizar esos cambios que yo quiero. Acá usted puede hacer el cambio que usted quiera. Más grande, va a aparecer. Pero ahora quiero que vean la diferencia cuando teníamos formato ya creado y dentro de él incluimos tablas de Excel. Ahora no. Ahora tengo ya un formato que no tenía ningún formato en la tabla. Lo creé desde tablas de Excel y cuando yo desplazo para abajo, ya no hay ninguna cuadrícula. Vean, por favor, me sigue agarrando el mismo formato que tengo acá. Y vean, por favor, miren, fíjense, por favor. He digitado y solo voy a dar enter. Y automáticamente me está adicionando todo. Y eso yo lo hago con una tabla normal. Lo único que puede hacer que hoy en día con las nuevas versiones ha llegado a hacer estas acciones es que me copia como el formato que tengo a la par, pero en ningún momento me hace esto que estoy haciendo ahorita. Y vean, por favor, miren, voy a trabajar con operadores aritméticos y fíjense, por favor, miren, quiero que se den cuenta que lo que yo estoy haciendo es seleccionar la celda. Voy a eliminar esto para que ustedes vean. Creo que acá siempre convertir a rango normal. Sí. Total, lo voy a hacer acá. Esto es lo único que me hizo, lo que les acabo de comentar. Si yo igualo y hago la sumatoria de esto, miren, me está agarrando B2, me está agarrando C2, me está agarrando D2.
y lo está agarrando de dos. Eso es lo que está haciendo. Y lo hace solamente en la primera fila, algo que ustedes ya aprendieron. Pero con tablas no es así. Porque eso es lo que hace Excel. Y eso es lo que yo quiero que ustedes reconozcan, la gran diferencia. Cuando yo dentro de una tabla voy a crear, ya sea una sumatoria, una función, una división, ya no es la misma acción. Aquí estamos hablando de otras cosas muy diferentes. Y el día miércoles les voy a explicar más a fondo, ya con función, ahorita lo voy a hacer con operación, pero el día miércoles les voy a enseñar ya con funciones que son muy diferentes y también aprenderse las tablas de las funciones, de los valores que Excel tiene. Porque muchas veces nos enseñan empíricamente a trabajar función suma, así como lo hicimos en ejercicios anteriores, pero yo necesito que ustedes aprendan que si estoy trabajando a suma, ¿qué código es para suma? Ah, es 9. Y así aprenderse los códigos que Excel tiene internamente. Eso es algo que no aprendemos. Aprendemos a trabajar la función. Pero yo quiero llevarlos más allá, a que ustedes sepan conocer en verdad qué es, para que cuando lo trabajen ustedes no se compliquen, ustedes sepan qué es lo que están haciendo. Entonces, fíjense acá, miren, voy a hacer la misma acción, pero por estar trabajando con tablas de Excel, cambia todo. Y es aquí, miren, lo que yo les digo cuando ya se admiran los que pensaron que por darle ese formato, porque ya está el colorcito dentro de del cuadro que me aparece, de la imagen, y entonces ya me pone color, entonces ahí está bien, pero no, porque cuando ya estoy trabajando con tablas de Excel sucede esto. Yo tengo que entender que esto ya le pertenece a Excel. Ah, y entonces dije, lo que está haciendo es una selección de rango de esa celda, porque acuérdense que podemos crear rangos de una celda, y claro, él se apoderó de cada una de las celdas del nombre que corresponde que tienen arriba. ¿Se recuerdan cuando creamos un rango? Que les decía que él agarraba una de las acciones que podíamos trabajar era o agarrar columna hacia arriba, perdón, hacia la izquierda, o fila hacia arriba. Eso está haciendo acá. Pero porque usted ya esto ya lo sabe, ya te lo expliqué. Yo sé que ahorita ya está entendiéndome qué es lo que está haciendo dentro de este rango que tenemos, que pertenece en este momento a Excel, esta acción. Y quiero que se vean, miren, aquí di Enter y solamente me dio la primera. Acá, piecito, tengo que desplazar para abajo para que me dé la suma. Todavía todo. Acá ya no. ¿Por qué? Porque cuando yo siga trabajando, no sé, voy a poner verde para hacerlo más rápido. Cuando siga trabajando los valores, automáticamente él los va a tomar en cuenta para poder realizar todo completamente. Gracias, Juan Antonio. Gracias. Gracias. Lo importante es que se encuentre acá. Gracias. Muy bien. Entonces, miren, solucionado. Eso es lo que hace tablas de Excel. Él ya me identificó en este caso. Miren, yo no tengo absolutamente, vean por favor mi barra de forma. Yo no tengo absolutamente nada de rango creado. Pero por pertenecer a una tabla de Excel, y esto no se preocupen porque lo vamos a ver más a profundo el día miércoles. Pero es para que ustedes vean cómo Excel se apodera de la información que yo tengo dentro de acá. Ahora bien, miren, ¿qué sucede si yo vengo, me voy para diseño de tabla y ahora yo le digo que quiero convertir rangos en tabla? Estas palabras se siguen manteniendo. Acuérdense que el formato me lo va a incluir. Acá ya no puedo desplazar para abajo, miren. Esto me lo va a hacer de esta manera. Mucho cuidado. Y yo quiero que me entienda, por favor.
que cuando usted le explica a alguien, mira, no lo hagas por tabla, mejor hacerlo a pie y desplazar para abajo. Usted está diciéndole algo que puede él llegar a cometer como error. Porque no es lo mismo que usted ya esto ya lo reconoce, que acá hay absoluta, que hay vínculo, que está llamando en este caso a rango a una persona que él lo que está entendiendo es que aquí tendría que haber totales y que tendría que haber totales así como esta acción que todos reconocemos para sumar. Pero acá ya no. Porque acá Excel, miren, ya creó la otra forma, que es la que ustedes conocen, se recuerdan, de colocarle un nombre. Y si ustedes se fijan, acá, si yo voy desplazando, sigue manteniendo tablas con la diferencia que es el número de fila en la que nos encontramos. Pero esto usted ya sabe. Ah, sí, de primero lo que hacía era utilizar el nombre de mi encabezado para poder mandar a llamar la información que tenía en cada una de las filas, en cada una de las columnas, para obtener resultado. Ahora, al hacerse rango normal, identificó un nombre llamado tabla, signo de admiración hacia abajo, y acá lo ha puesto mixto, porque ha dicho que la columna se vuelva absoluta y la fila, en este caso, se vuelva relativa para que pueda irse desplazando hacia abajo. Miren, 30, 31, fila 33, 34, 35 y 36. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna cosa? Sí. Hola. Gracias, Jennifer, para los demás. Gracias, Jocelyn. Muy bien, miren, volviendo a su normalidad este cuadro como sugerencia que les doy, borren el formato, creen su propia cuadrícula. Si van a volver a trabajar con un formato normal, entonces yo sugiero que ustedes creen el formato nuevamente de tercero. No se queden con el formato porque si usted me enseña una tabla que la volvió como rango, pero estuvo trabajando con tablas de Excel y me presenta con el formato que trae por defecto, entonces yo voy a suponer que está trabajando con estilos de tabla de Excel. Entonces, ese puede ser, miren, un pequeño error que podemos cometer. Entonces, todos esos tipos de detalles siempre hay que tenerlos presentes. Usted siempre piense, la persona que me va a venir a ayudar tal vez no sabe de Excel. Tengo que simplificarle para que él me haga bien las acciones. No piense que es un experto. Cuando usted sepa que es una persona con experiencia, entonces ahí sí, entréguele como usted quiera, que él sabe y va a entender y comprender cómo ha trabajado usted esta información. Eso es de suma importancia. Pero cuando no, hay que ser precavido para que no se cometan en este caso errores. Acá igualmente podemos quitar toda esta acción, decirle a Excel que no es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, puedo utilizar acá la función de suma y al seleccionar, pues ya tengo acá un rango que usted reconoce perfectamente bien y que cualquiera igual pues va a reconocer que está trabajando con una función para poder sumar. Entonces, fíjense, estas son como dos formas, ya lo vimos, insertar, tablas, tablas, inicio, grupo de estilos, formato de tablas y entonces acá está. Pero hay una tercera forma. En este caso debo de seleccionar y teniendo seleccionado, se recuerda que le dije que acá, cuando es un rango normal, pues aparece lo que sería análisis rápido o herramienta de análisis rápido. Esto lo tenemos, si no me equivoco, desde la versión 2010 o 2013, no, 2010, 2010 actualizado
tenemos ya análisis rápido. En análisis rápidos tenemos gráficos, tenemos mini gráficos, tenemos formato, que son estos que se encuentran acá, que serían siendo estos formatos condicionales, pero ya acá pues trabajando con mayor, 10%, puedo borrar el formato de barra, de escala. Vean que al posicionarme va tomando sobre la selección que tengo el formato que, donde yo me estoy posicionando. No, así lo tiene, solamente se está posicionando. Tenemos gráficos, en este caso los gráficos que más se utilizan son los que presenta, columna, en este caso columna 2D de barra, barra 2D, tenemos en este caso más para poder ampliar otro tipo de gráficos que nosotros queremos colocar. Además de esto, tenemos acá lo que serían totales. Tenemos algunas funciones, suma, promedio, reencuentro, recuento, porcentajes totales, y así sucesivamente. Y acá, miren, tenemos tablas, que es lo que estamos trabajando. Entonces, esta sería la tercera forma en la cual nosotros podemos incluir tablas de Excel. Yéndome a lo que sería el cuadro que aparece por defecto, miren, si selecciono uno, ahí aparece, pero yo debo de seleccionar mi rango. Entonces, estando acá en análisis rápido, que como se llama, yo me voy a la opción de tablas y acá se encuentra, que es esta la que vamos a utilizar. Acá tenemos tablas de cuenta de agencia por chofer. Vean que me va identificando ya para las tablas dinámicas, que serían estas que se encuentran acá, pero yo voy a trabajar con una tabla. Si ustedes se fijan, acá con la muestra que me da o cómo me va a salir, viene siendo la misma acción que yo tengo desde insertar grupo de tablas, tab, el color celeste por defecto. Entonces yo le voy a dar un clic. Quiero que se den cuenta que sigo teniendo acá diseño de tablas. Dentro de él, quiero que se fijen que yo tengo dentro de las herramientas quitar duplicados, que es algo que si nos llega a quedar tiempo lo vamos a ver este día. Y entonces, dentro de diseño de tablas, teniendo tablas de Excel o en el grupo de herramientas, ya les mencionaba que podía convertir a rango, resumir con tabla dinámica, que es una acción que ahorita no vamos a hacer, y la opción de quitar duplicado. Entonces muchos se confunden que deben de crear tabla para poder ir a quitar duplicados cuando lo han hecho dentro de Excel, y no es así. Quitar duplicados también se encuentra en otro grupo. Y está allí, miren, es allí la importancia que ustedes no se queden solamente con lo visto en clase. Ah, bueno, ya aprendimos la pestaña de inicio que tiene papeles de fuentes, alineación, números, que dentro de ellas está negrita, cursiva, subrayado, color de relleno, color de texto, fuente, porcentajes, izquierdo, derecho, centrado, tipo de letra. Algo que automáticamente pues nosotros estamos viendo, pero yo necesito que ustedes se vayan aprendiendo y visualizando qué hay dentro de cada pestaña. No les pido que se lo aprendan. Eso con el tiempo que vayan conociendo más Excel, van a ir explorando y acordándose dónde se encuentra. Pero sí es importante que se tomen un pequeño tiempo para explorar dónde o qué es lo que se encuentra en cada uno de los grupos. Por ejemplo, miren, la pestaña de disposición de página la utilizamos solamente para el grupo de configuración de página. ¿Se recuerdan que acá colocábamos los fondos? Estas opciones de tema, pues, en ningún momento las hemos visto. Ah, pero si a mí me dicen temas de Excel, ah, yo sé que está en disposición de página. Ah, si me llegan a hablar de margen, área de impresión, ah, yo sé que está en disposición de página. Conocimos el grupo, en este caso, perdón, la pestaña de fórmula. ¿Se recuerdan que les explicaba con esta acción? Les enseñé una forma de poder ir a traer una función.
que sería con la opción de insertar función. Igualmente aquí vimos octosumas, les expliqué un poco de todas las funciones que en este caso se encuentran acá en la biblioteca de funciones. Se recuerdan que este grupo igual, nombres definidos, lo hicimos con rango. Y acá aprendimos a trabajar las auditorías de forma. Si me voy para datos, dentro de datos hemos trabajado con el grupo ordenar y filtrar y ya empezamos a trabajar con herramientas de datos. ¿Se recuerdan que les dije que este grupo era importante y que lo íbamos a seguir utilizando? Y si ustedes ven, acá está también el comando quitar duplicado. Lo que pasa es que no aparece con el nombre quitar duplicado como lo hace cuando estoy acá en diseño, que aparece de esta manera. Pero fíjense, hay que tener mucha forma de estar visualizando siempre los comandos. Yo siempre pido que se fije más en el comando porque el nombre se lo va a aprender por defecto. Pero el comando, si usted ya reconoció acá cómo es el comando, y si, por ejemplo, usted está yéndose para la pestaña de datos, se va a dar cuenta que aquí está, que en el grupo de herramientas de datos, de la pestaña de datos, se encuentra para poder quitar duplicado. Más adelante van a ver análisis de hipótesis, vamos a trabajar con agrupaciones, que forma parte del aprendizaje que ustedes van a tener en su formación de usted. Tenemos el grupo revisar, se recuerden que acá hablamos de notas y de comentarios, son las únicas opciones que hemos visto. Pero también, miren, hay algo importante que siempre me dicen, Vanessa, y en Excel podemos tener ortografía y gramática, podemos tener ortografía. Y si ustedes ven acá, acabo de darle clic, pero no va a ser una ortografía perfecta como lo hace Word, sino que él lo único que puede hacer es incluirle que el texto debe de ir, por ejemplo, en mayúsculo, la primera letra con su nombre, pero que le va a dar una ortografía igual como la da Word, no, porque Excel es numérico, es de funciones y fórmulas, es algo muy diferente que estuviéramos trabajando en. Si me voy a vista, se recuerdan que fue una de las primeras pestañas que vimos, donde les enseñaba a poder colocar las líneas de cuadrículas, quitar la barra, en este caso, de fórmula, que es importante cuando no se muestra abajo de la cinta de opción. Y cada uno de estos pestañas es importante que ustedes las vayan reconociendo. Entonces, miren, para poder ir finalizando, para que ustedes vayan ya acostumbrándose todo lo que se encuentra dentro de lo que sería lo que es tablas de Excel. Entonces tenemos acá quitar duplicados, que también si yo tuviera acá, que voy a seleccionar este, quiero ver si me lo obliga de esta manera. Por ejemplo, acá miren, yo tengo ya duplicados del mismo texto. Acá siempre me va a dar, en este caso, pues un valor diferente. Yo puedo irme acá a la opción de quitar duplicados y voy a finalizar explicándoles acá. El día de mañana con esto voy a continuar porque quiero enseñarles otros ejemplos. Me aparece acá todas las opciones de mi encabezado. Entonces yo le puedo decir que solamente necesito lo que pertenece a agencia, que es lo que requiero acá. Y recuérdense que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Es algo que no debe de olvidar, porque así es como va a encontrar la lógica de lo que hace Excel cuando realizamos estas acciones. Entonces, ya que le he dicho esto, miren, que lo haga por agencia, porque acá es donde está el texto que he duplicado. En valores numéricos no, pero acá sí. Entonces, yo lo único que le digo es aceptar. Y si ustedes se dan cuenta, Excel, dentro de tablas de Excel, me permite y me dice, 9 se encontraron y quitaron valores duplicados. 6 quedan valores únicos
Tenga en cuenta que los reencuentros pueden incluir celdas vacías, espacios, etc. Entonces, acá, al haber incluido solamente la primera columna, no quiere decir que no me va a quitar porque dentro de estas celdas habían valores numéricos y que eran diferentes. Él toma todo. Así como yo hubiera dejado todo seleccionado, pude haber realizado la acción que hice de solamente dejar la columna. Y porque dice la teoría que una celda es intersección entre la columna y la fila, todo lo que está en esa fila automáticamente se va a ir. Siempre y cuando yo tenga en este caso lo que sería la acción de selección. Y eso voy a tratar de explicárselos el día de mañana con más profundidad para que ustedes vayan entendiendo cada una de las acciones que hace dentro de eso. Para poder finalizar, dentro del grupo de diseño de tablas, les mencionaba que teníamos los estilos. No porque me dio el color celeste o porque yo le coloqué verde, quiere decir que ya no puedo realizar ningún cambio. Claro que sí. Mientras usted quiera trabajar con ellos, está bien. Ya el día miércoles vamos a crear nuevos estilos y van a ir viendo cómo se van incluyendo acá. Pero acá está bien, se puede ir cambiándole mientras esté trabajando con tablas de Excel, con todos los diseños que usted quiera incluir acá. Volver otra vez al verde, le colocamos azul, le colocamos negro, les colocamos este color naranja con azul que para mí pues no se visualiza bien. Pero acá miren, lo dejamos. Voy a dejar esto. Ah, pero miren Inge, quiere decir que cuando trabajamos con tablas de Excel no podemos crear también nuestro propio. Claro que sí. Por ejemplo, no me gusta así. Yo le voy a decir a Excel y esto ya ustedes ya lo saben. Me voy a ir para borde. Le voy a incluir borde rojo y entonces igual yo lo puedo hacer. Ah, me gusta, pero yo quiero que este texto, por ejemplo, vaya centrado y en este caso alineado. Y además de esto, por ejemplo, le voy a decir que el color de texto no me gusta cómo se visualiza y entonces lo puedo colocar color rojo. No por esto deja de ser una tabla. Lo único que va a hacer es crearme esta acción. ¿Sí? Y seguirme creando ya el formato que yo le pongo. Dos formas. Uno, trabajarlas desde acá. Perdón, desde acá. Del diseño que usted quiera. O trabajarlas en este caso dependiendo de todo lo que usted quiera ir cambiando. Lo importante es que entienda que Excel, este rango de celdas, ahorita le pertenecen a él. Cualquier modificación, miren, total, le voy a volver a colocar acá. No sé por qué me va la ñez. Y él va a agarrar el mismo formato para todo. Fecha. Automáticamente para todos. Él lo va a agarrar. Automáticamente para todos. Hablando de filas, o en este caso, hablando de color. No sé si tienen alguna consulta o ahora sí ha quedado todo claro. Sí, todo claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá para no seguir, porque no me quiero quedar en continuación de poderles seguir explicando otras formas en las cuales podemos incluir dentro de lo que sería Excel la acción de quitar duplicados. Quiero enseñarles otros ejemplos diferentes, pero lo vamos a hacer entonces el día de mañana. Pasen todos feliz noche y nos vemos mañana. Recuérdense, por favor, el aula virtual, poder finalizar el día miércoles con toda la información y la evaluación que vale el 40%. Feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche.